Conocida, Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo. Yo vi mañana, va en allá, te voy allá, allá. Para ti, manga, ve magida, ca, en allá, 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 allá. La idea de mujeres tejedoras surge de un grupo de mujeres tejedoras que vio la necesidad en plena pandemia cuando los territorios fueron cerrados y no tenía cómo mostrar o cómo de cierta manera vender sus productos. Entonces vimos en internet como una buena oportunidad de visibilizar nuestros tejidos y nuestro legado cultural. Las redes sociales son una gran plataforma que, dando buen uso de ellas, creo que puede acercarnos más al mundo exterior y poder nosotros mostrar todo el legado cultural que tenemos como pueblos indígenas. Después de los trabajos que realizamos, los compromisos, las actividades que realizamos en casa, como cuidar nuestros hijos, atender el esposo, atender los animales en la finca, los cultivos en la casa. Cuando tenemos nuestro tiempo libre es que nos sentamos a tejer mochila. Las mujeres es que nos empezamos a hilar, entonces dependiendo de la mochila que vamos a hacer, es el grosor. Hilamos y después empezamos la mochilita del fondo. Ahí va el proceso, como uno lo queramos hacer. En nuestro territorio está lleno de códigos ancestrales, códigos que son defendidos y también son plasmados mediante nuestros tejidos. Estos códigos se ven representados en las rocas y piedras, rocas como el Huiachuno y el Atincuno. Huia, que significa hermano, y Achuno, que significa mayor, piedras de hermano mayor. Las mochilas representan los códigos de la naturaleza, así como representa y es el útero de la mujer y es símbolo de fertilidad. Las redes sociales nos han permitido acercarnos a las personas, han eliminado las distancias y los intermediarios, quien por lo general son los que se llevan mayor parte de las ganancias de las mochilas. De esta manera podemos tener un contacto directo y las personas pueden tener la confianza de que están comprando mochilas directamente a mujeres tejedoras de la Sierra Nevada.